y a las 10 la nuestra querida Sociedad Deportiva Ponferradina. El ok ya de Rubén Batán. Veremos a ver cómo plantea la luchadora mexicana el combate. La diferencia de envergadura es notable y creemos que tendrá que meter presión y ir a la distancia corta, si no se le va a complicar mucho el alcance, digamos, de los golpes. Nos comentaba Débora ayer que venía muy bien preparada, que venía muy convencida de hacer el trabajo. Destacar que la chica mexicana lleva una guardia alta, va bien tapadita, viendo que Débora tiene cierto peligro con las manos, con esas piernas elevadas, esos pateos en altura. Entonces no será fácil cogerlo, la verdad. Tendrá que ir trabajando y viendo si es posible entrarle de alguna manera. Estamos intentando hablar en off un poquito, a ver si se escucha todo, y estamos convenciendo a Diego, que decía no, que al final tengo mucho cansancio todo el día y estoy aquí en primera línea disfrutando del combate. Diego Vázquez, una vez, Tito, coño, siempre intentamos que estés aquí y por unas cosas u otras, cosas de organización, cosas de compromisos, no estás. Nuestra Débora, estamos hablando de Débora. No soy crítico hablando de Débora, porque me encanta como atleta, me gusta más como persona y lo que sí veo que la mexicana no ha venido a regalar nada. Está ahí con su paso al frente. Es verdad que hay una bastante diferencia de envergadura, pero ahí viene con el pasito adelante, toda la pelea, plantando cara hacia adelante. Destacaba yo que lo ha entendido bien y la guardia está muy cerrada, no, para que no sorprenda con ese pateo alto Débora. O sea, que le va a dar... Le va a dar guerra. Yo creo que la pelea va a durar tres asaltazos aquí de como dicen ellos, de puro para adelante. Y ahí va. Vienen... Hay que decir, no sé si lo has dicho tú antes, Tito, porque no estaba atento. Llevan más de 3 días viajando. Esto ha sido una colaboración con nuestro compañero de México, con Juan. Hay que valorarlo todo, hay que saber el esfuerzo que conlleva venir desde México, perder no uno, sino dos veces el billete de avión. De las más feas, hoy tenemos a dos de ellas aquí. Te ha tocado, bueno, el caso que te tocara patatas, como dices. Sí. Entonces, al caso patatas. Entonces, al final, ha hecho por actitud, no se le puede reprochar nada. Ha estado. Han llegado entregado. A las 4 o 5 de la mañana hoy. Y la gente, pues le ha premiado con un aplauso súper caluroso. Y Quevedo, hasta incluso. Lo ha valorado también. Lo ha valorado muy bien. Hoy, le toca ahora a. Tengo que. Nayeli Afimba. Que también busca y... No, iba para adelante la señorita, buscando el intercambio, porque creo que le beneficia, pero esta Débora está fina. Sabiendo la fina. Dificultad que tiene Débora, la cual tiene un abanico de posibilidades, de recursos espectacular, boxea bien, patea bien, rodillea, te cambia las guardias. Bloquea. No nos marcaba aquí el número de asaltos. Es un 3x3, es un super 3x3. Primer título femenino internacional. Que a su vez no es un título al uso. Vamos a ver, aquí el tema, lo que se intenta es que los atletas que ganan un título MFC, es un título, no tiene una validez que un título oficial, eso también hay que decirlo, pero lo que tratamos es que en 3-4 meses máximo defiendan y crear un buen atleta para que nos representen las grandes ligas, con una garantía importante. Bueno, pues al final es el esa antesala de promotoras, industrias poderosas. Y bueno, despedimos a Diego Vázquez, que tiene que ausentarse por motivos de organización, y seguimos pues
Seguimos con el combate. Vemos que Débora sigue trabajando esa distancia larga, da ese pasito atrás. Akzinba, le vamos a decir Akzinba, intenta acortar los espacios. Ayudada, hay que decirlo, que han problemas con los vuelos, problemas con los enlaces, su entrenador no ha podido estar presente, se ha ausentado y han buscado la colaboración y la se han hermanado con el Niño Pérez del equipo de Madrid y lo están viviendo como si fuera su luchadora, esa ayuda que le están aportando hoy a Nayeli Akzinba. Débora que sigue con su trabajo de desgaste. Ya desde la noche. De momento nos queda acabar, finalizar este tercer asalto, que también determinará quién, cuál es la ganadora de ese título MFC internacional, lo cual nos decía Diego y nos daba la pista de no es un, lógicamente no es un cinturón oficial, pero lo que se intenta es generar una trayectoria, defenderlo, generar eventos. Y que algún día alguna promotora, alguna industria gigante, en las cuales se mueve mucho dinero y se puede vivir de ellas, pues se fijen algunos de estos campeones de esta promoción y nos dé una oportunidad. Entonces, bueno, felicitar a estas promotoras que trabajan incansablemente en ese segundo plano de generar campeones. El trabajo es muy parecido, las manos rectas de Débora le llegan. La luchadora mexicana intenta siempre acortar con ese low kick interior, con acabar con el low kick a la pierna adelantada de Débora. Pero lógicamente el boxeo prima ese cambio de guardia para finalizar con una rodilla. Muy bonito gesto de calidad de la luchadora lusa. Débora que sigue insistiendo con esas manos rectas. Akzinba que sigue insistiendo con responderle con un low kick. Y fieles a su estrategia, pues han comenzado el primer asalto de la igual manera que se acaba este tercero. Bueno, también sin ser muy, muy crítico o sin tener mucho, digamos, en cuenta mi veredicto, yo veo ganadora a Débora, que ha llevado un poquito el peso de la pelea, pero vemos que la luchadora mexicana pues, sigue con su estrategia intentando pues, buscar acabar el combate de la mejor forma posible y por qué no ganándolo. Estamos intentando guardar este minutito para anunciar el final del combate. Para dictar quién ha sido la ganadora, que dicen que Débora Évora se lleva este combate internacional, este cinturón internacional MFC, tratando siempre de conseguir campeones que algún día nos lleven lejos. Mirad, Débora, te pido que vengas un poquito, no, de momento no va a ser tuyo, porque no soy yo el encargado de entregártelo. Vamos a tener una persona especial para aquí, para la ciudad
que nos ha dado mucho y hoy queremos desde MFC agradecérselo en el nombre de todos los bercianos, de toditos, no solo de los ponferradinos, que yo soy de un pueblo y también estoy súper agradecido. Por favor, Isi Palazón, por favor, acompáñanos aquí. El protagonismo es de Débora, pero queremos también darte a ti un cierto gesto de cariño y queremos que desde MFC, desde la ciudad de Ponferrada, desde todo el Bierzo, le entregues este cinturón. Luego vamos a hablar tú y yo, pero le entregues primero este cinturón a la ganadora del primer MFC femenino. Zule consiguió el Nacional Junior y Débora es la que se lleva este cinturón hoy. Entrega Isi Palazón. Para algún despistadillo, vamos a presentarlo. Isi, un jovencito que fuimos un día a coger naranjas y lo trajimos en el carro. No sabíamos que se le daba bien jugar al fútbol. Pero un día jugando un partidillo aquí, me metió un gol por la escuadra, que después me confesó que fue de suerte, pero ese día le dije a los ojeadores de la Ponferradina, ficharlo, macho. Tenemos aquí a un pequeñín que es la hostia. Y lo ficharon, y le dieron la oportunidad, y marcó una de las épocas más bonitas de la Ponferradina. Y claramente dio el salto, y ahora juega en primera división, en el Rayo Vallecano, en el Super Rayo Vallecano, y comparten el mismo cariño que compartimos todos los bercianos. Isi, Débora, fuertísimo el aplauso para todo el equipo.